Todo está conectado. Es el eslogan de la película Siriana con George Clooney. Everything is connected. Señores, ¿por qué digo esto? El PLD hizo una reunión de 8 horas, en donde finalmente se impuso el tema de quedar abiertos a las alianzas. ¿Y saben qué? Eso repercute directamente en el Partido Revolucionario Moderno y en el Palacio Nacional. Porque ahora se le crea un asunto ahí al presidente tan o más grave que lo que está ocurriendo en Santo Domingo Este, en donde adelanto que al escuchar yo un audio que se filtró de Luisín Jiménez, el hombre como que está desesperado. Yo no conocía esa vertiente de Luisín. Me toma enteramente por sorpresa y tira por el suelo esa imagen de hombre sabio, de hombre templado, de hombre de armonioso temperamento que durante todo este tiempo nos ha estado vendiendo Luisín Jiménez. Pero ese es un tema que tocaré en otro capítulo porque tengo que volver a escuchar ese audio de Luisín varias veces. Y lo haré en compañía de un amigo mío que es psiquiatra, para que, caramba, ayude a robustecer la impresión que me quedó. ¿Me equivoqué o es por ahí? Bueno, ¿cómo perjudica, oigan bien, este tema del PLD al PRM? Señores, es muy posible que en lo adelante se comiencen a planchar alianzas a nivel municipal entre la Fuerza del Pueblo y el PLD. Y el presidente Luis Abinader necesita sí o sí tener en sus manos el control de la narrativa victoriosa, en el entendido de que se repita aquello de que el que gane las municipales ganará a su vez la presidencia. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que ahora Carolina Mejía tiene o debería quedarse en la sindicatura. Porque a la luz de una posible alianza a nivel de la alcaldía del distrito, que ojo, yo no sé quién será. Yo no sé si en el momento que se toque eso, el PLD le diga a la Fuerza del Pueblo, bueno, vamos a hacer una encuesta para ver quién será el candidato de la alianza, Rafael Paz o Domingo Contreras. Uno de los dos, porque Rafael es el candidato por la Fuerza del Pueblo. Mientras que Domingo Contreras, al menos en teoría, se vislumbra como el candidato del PLD. Aunque también ha surgido, y no sé si el colega acá conoce esa versión, ha surgido la versión de que Margarita Cedeño sería la candidata. Entonces, yo no, ahí yo no sé. Ahora, el candidato del PLD tiene que consensuar esa plaza con la Fuerza del Pueblo. Me luce a mí que si es Margarita, ese sería un mecanismo de Danilo Medina para tratar de comprometer a Leonel Fernández. Pero sobre eso podemos ampliar un poco más en otro capítulo. Anote ahí, producción, que tenemos que hablar de eso. Anoten, por favor, que se me va la idea a veces. ¿Cómo a través de Margarita Danilo puede neutralizar a Leonel en cierto punto? Anoten ahí para hablar de eso. Señores, Carolina Mejía tiene que dar la cara ahora por el PRM, por su partido. Tiene que quedarse en la sindicatura a repetir, porque ella es la que le garantiza ese triunfo. Claro, ahí está Nenei Cabrera, que a simple vista luce como un muy buen candidato. Honestamente. Pero ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Porque ya Nenei tiene una inversión hecha. Yo no sé si usted se está dando cuenta de por dónde es que van los tiros. El PRM tiene un lío en Santo Domingo Este entre Manuel Jiménez, Luisín Jiménez y un grupito ahí en el que está Adán Peguero, Merido Torres y otros más, otros, ¿no? Competidores. Hay un lío ahí. Eso es en Santo Domingo Este. Pero ahora, con esta decisión del PLD, señores, con esta decisión, adivinen qué,
Carolina Mejía tiene que quedarse ahí a dar la cara ante lo que venga del PLD como un acuerdo. Ya sea, y la Fuerza del Pueblo, evidentemente, ya sea Rafael Paz, ya sea Domingo Contreras o ya sea Margarita Cedeño, señores. Porque si ella persiste en lo suyo, se verá entonces como una candidata egoísta que solo piensa en ella y que no le importa la suerte de su partido. Eso cae mal en las bases del PRM. Ahora, ¿qué ocurre si ella se queda a repetir? Bueno, posiblemente gane el cargo, lo retenga, pero además se verá como la líder político que sacrificó sus apetencias personales inmediatas y se quedó. Por eso es que digo que Carolina Mejía, y hay que decirlo porque no, el mismo Hipólito, están en una situación muy delicada. Ese anuncio que hizo público ayer Charlie Mariotti compromete también al PRM. No solo en los relatos están las cosas conectadas, también en la política, y más si es la dominicana. Carolina Mejía tiene que quedarse ahora a enfrentarse al candidato que surja de una alianza PLD, Fuerza del Pueblo. Y tenemos tres grandes nombres. Y los voy a repetir. Rafael Paz, por un lado. Domingo Contreras. O según me dicen, Margarita Cedeño, señores. Margarita Cedeño. Así están las cosas. Caramba, es difícil. Es difícil después que ya Carolina había manejado un discurso triunfalista de que había hecho una buena gestión, lo cual, caramba, es cierto, y que iba ahora a ascender. ¿Pero ascender para dónde? Ahora, habría que ver si el presidente Luis Abinader, si logran convencerlo a última hora de que Neney Cabrera y su proyecto garantizan la sindicatura en el Distrito Nacional. No es fácil para el presidente, porque si usted me dice que el lío solo lo tiene en Santo Domingo Este, pero ahora también otro lío con la sindicatura en el distrito, no, eso es demasiado. Eso es demasiado. Pero este último conflicto viene a raíz de la decisión del PLD. Y ya podemos ir olfateando quién en el PRM era el más interesado en que los dos partidos, o sea, el PLD y la Fuerza del Pueblo, vaya cada cual por su lado. Ya vemos que no solo Danilo tenía interés de que así fuera, sino que una persona en particular en el PRM, no, también lo deseaba. Pero ese nombre yo se los dejo para otro capítulo de Impolíticamente Correcto. Gracias por llegar hasta la parte final de este comentario. No olviden suscribirse. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números, con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.
Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo. O se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios, hemos tenido y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante. Vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente, no es tan indispensable que para sostener impolíticamente correcto el otro canal, la quinta pata, donde se cae el show, de la mente a la lengua. Que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon, vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.